La vi, se comportó muy bien, la gente, el público, o sea, estuvo muy bonito y creo que es importante seguir corriendo y seguir activos en el mountain bike. Que le hace chévere a la competencia de bicis, porque siempre estás acostumbrado a dar vueltas en una pista en clima perfecto, en clima con sol seco, pero la lluvia y el lodo te hace que sea un poco más complicado. Sin embargo, es lo que le hace chévere a una competencia, ¿no? Es un reto poder cumplirla, y mejor aún si es que llegas en un buen puesto. El lodo no es mi especialidad, pero verdaderamente lo disfruté, la pasé súper bien, es verdad, pasaba solo en el suelo, pero terminé. Y muy chévere la pista. We'll be right back.
Pista nos ayudó bastante el tema del clima, que paró de llover, pero siempre hubo bastante lodo, pero fue muy excelente la pista. Fue un gran desafío en esta pista, ya que todos los caminos, todas las partes técnicas se llenaron de lodo, un gran esfuerzo al pedalear, los rivales, todos muy fuertes, una carrera muy exigente en realidad. Creo que cada clima tiene su parte bonita. Competir en lodo es súper diferente, entonces la pista se prestaba para divertirse, sea lodo, sea seco, sea... Estuvo hermoso, linda, linda la carrera.
A mí me gusta muchísimo lo que es la bicicleta de montaña y me gustan estas pistas. No soy tan de técnica, pero me fascina el lodo, me fascina. Sí, la competencia muy bonita, un trayecto bien técnico, chévere, como me encanta. El clima le puso su toque de dificultad, que me encanta también esa parte, digamos, un poco más técnica o difícil, que se hace más duro por el lodo. En sí, tiene su toque la pista por este factor climático, y además de que el recorrido es bien técnico con raíces, hay unos taludes nuevos, segmentos que me encantaron bastante. La pista estuvo bastante dura, especialmente para el lodo. Que vengan y que practiquen el ciclismo de montaña porque es muy lindo y tú puedes aprender muchas cosas como la técnica y puedes conocer diferentes lugares. El clima espectacular porque este es el ambiente que se necesita para la práctica de este deporte. Los rivales fuertes, porque es un deporte que está en acogida, que está desarrollándose cada vez más. Entonces ya no hay rivales ni débiles ni fuertes. Todos estamos casi al mismo nivel. El ciclista de montaña se debe formar y debe estar dispuesto a correr con todo clima. Y a muchos les encanta, es más, el lodo. Entonces sí nos perjudicó porque hay gente que no le gusta, pero fue espectacular. Si verles en seco a estos deportistas es espectacular, en lodo más aún. Estuvimos con un muy buen número de ciclistas, pasamos los 100 ciclistas me parece, entonces sí, una muy buena convocatoria en todas las categorías, y la que más me gusta, los wall bikes y los más chiquitos, fue espectacular. Tuvimos más de 30 niños me parece, muy bonito el evento.